Eu necessito tempo para acordar-me de todo. Sim, necessito tempo. Eis que han dicho que sou brasileiro, não? Quando estou preso aqui, eles dizem que sou brasileiro. Quando me quedam preso allá, logo de allá, dizem que sou argentino. Ah, eu sou de aqui, de todo isto, destes rios, destas terras. Agora, as fronteiras são mais claras. Antes, não. Minha madre era brasileira e meu padre argentino. Pero eles nunca se puseram de acordo se eu havia nascido deste lado ou daquele outro. Minha madre se havia deixado levar solo para parir-me. E meu padre devia estar borracho. Sim, porque sempre lá estava. Assim que sou internacional. Ustedes querem ouvir a história? Jô lá vou a contar. Nunca lá he contado hasta hora. E ustedes vão ser os primeiros em ouvir as coisas incríveis que passaram e que só o Jô é conosco. Ninguém mais. Todo empezou é o dia que Pedro lhe pediu a Laureano que escrevesse essa carta a Buenos Aires. El Soberbio, Misiones 10 de septiembre de 1976. Estimada señora, yo soy un gran amigo de su cuñado, don Pedro, del que ustedes no tienen noticia desde hace casi 30 años. El caso es que seguramente ustedes lo suponían muerto. Y él está vivo. Está vivo, aunque muy enfermo. Y por este motivo me ha pedido que le escriba a usted para que localice a su hijo porque lo quiere ver antes de morir. Al mismo tiempo quiere que sepa que lo ha nombrado único heredero de todos sus bienes. Mi nombre es Laureano Menéndez, pero aquí todos me conocen como el español. Hola, sí, tía. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué fecha tiene la carta? Bueno, bueno, tranquilícese. Termino una reunión y paso por su casa. Sí. Hasta luego. ¿Dónde se va, papá? A la selva, a buscar un tesoro. ¿Y por qué no nos lleva con él? No sé. Bueno, sí, lo importante en estas cosas es la continuidad. Es decir, claro, no quedarse simplemente en el lanzamiento de la campaña publicitaria, sino brindarle... Hola, Pedro. Tu padre nos abandonó. Esa es la verdad. No lo sigan esperando. Fue a buscar un tesoro. Cuando vuelva, seremos ricos. Esas son pavadas. Vas a ser rico si estudias y tratás de ser un hombre útil. No un loco como... Ya son grandes y quiero que sepan algo. Su padre tuvo un infarto. El remordimiento, seguramente. Murió la semana pasada.
Una pregunta, tía. Si quiere, me la contesta. Antes de morir, ¿mamá supo todo el tiempo que papá estaba vivo? ¿Él escribía? Tu madre no quería hablar mucho del asunto. Así que muy bien, no sé. Al principio tu padre le escribía, sí, pero no sé durante cuánto tiempo lo hizo. Tu madre se sentía muy sola, ¿sabes? Una vez vino a verme porque encontró una mujer, una medium, una bruja, no sé. Y esta mujer le había dicho que tu padre estaba muerto. Cuando me lo contó me pareció una barbaridad. Pero ella necesitaba que él estuviera muerto. Y me convenció que para ustedes también era mejor así. Para que no tuvieran que estar esperando a un padre que ya nunca iba a volver. Por lo que hizo sufrir a mi hermana, yo no pienso hacer nada. Pero claro, vos sos el hijo. Vos es distinto. Vos tenés que hacer lo que sientas que tenés que hacer. A lo mejor yo fui muy severa con él. ¿Quién sabe lo que tuvo que pasar el hombre? Quizá hizo realmente una fortuna y al fin, más vale tarde que nunca, se acordó de nosotros. ¿Qué decir de vos, hijo? Esta es la copia de la sentencia de divorcio que ha sido inscrita en el registro de la propiedad, por la cual pueden disponer libremente de sus bienes. Y quedan formalmente separados. Si la quieren leer. ¿Pablo? ¿Eh? ¿Vamos a tomar un café? Quiero contarte algo. ¿Y qué pensás hacer? No voy a ir. Pero él... Cuando yo lo necesité a él, no pude llamar a ninguna parte. Vivió sin mí. Que se muera sin mí. Pablo, ¿por qué no pensás que algo de ganas de ir tenés? De esa manera va a ser mucho más fácil tomar la decisión. Cuando nos casamos y me contaste la historia de tu padre, tuve miedo. Tuve mucho miedo de que la cosa fuera hereditaria y te fueras el día menos pensado. Por eso ahora te casaste con un viejo con guita. Ese se va a la selva únicamente si lo persiguen por estafa. No seas sucio. Llámame si decidís irte. Sí. Pablo. Cuídate.
triste, decidá. E médio mentiroso também, porque ele gostava ser escritor. Queria escrever uma grande novela. El hombre tinha que tomar uma decisão. Em el fundo, tinha ganas de ver, quase de conhecer seu padre. Nadie pôde viver sem um padre. E ela o havia feito durante todo esse tempo. Pode ser que ela haja pensado em esse momento que essa podia ser a causa de sua infelicidade. Isso não lo sei. Pero pode ser que ela haja pensado. Eu sabia que iba venir. E também sabia que se venia, iba cambiar la vida. Porque não conosco a nadie que haja venido dessas terras e não se haja transformado em outra persona. E hasta não animal, ou na planta, às vezes. E o destino que estava mirando toda essa história, metendo-se de vez em quando, como sempre, para rugar com a vida dos homens, la puso a ella, a Iracema. Sabendo que Iracema iba passar por este caminho, o destino lhe amou a uma serpiente e lhe disse: me lá deteneis hasta que ele llegue. Pero cuidadito com hacerle daño. Só o miedo pudes dar-lhe. A serpente teve gana de perguntar entonces que iba a passar com ela quando o homem lá descobriera. Pero recordou que era o destino quem lhe havia amado e que essa pergunta não correspondia. Tú eres el hijo de Pedro. Yo soy Laureano. Eres igual a él cuando llegó aquí por primera vez.
Claro, no llegó en taxi ni esto era lo que ves ahora. Vamos, no perdamos tiempo. Sentate. Si estás esperando que te pida disculpas, estás listo. Cuando nos abandonó, yo tenía 5 años. ¿Cómo sabe que realmente soy su hijo después de tanto tiempo? Entre otras cosas, porque lo primero que hiciste cuando entraste fue mirarme esperando que te pidiera disculpas. Yo hubiera hecho lo mismo, supongo. Dame un cigarro. ¿Qué pasó con tu madre? Murió hace 5 años. Menudo recibimiento me va a hacer allá arriba. ¿Y tu hermana? Se casó. Vive en Estados Unidos. ¿Y vos? ¿No te casaste? Me casé y me separé. Cuando pensaba en vos, en cómo serías ahora, tenía miedo de que fueras marica, educado por tu madre. ¿Tenés mucha plata? Vivo de mi trabajo. Me arreglo. Yo te voy a hacer rico. Abrí aquel mueble. Adentro hay una caja. Todos estos años no fueron en vano. No me hice rico porque estos putos huesos entraron a fallarme cuando más los necesitaba. Eso que está ahí es el resultado de todos estos años. Investigaciones, fracasos, penurias. ¿Oíste hablar del Bororé? La leyenda dice que es la ciudad perdida donde los jesuitas guardaron todo el oro que tenían. La historia parece una leyenda, pero yo siempre supe que no lo era. Hay un lugar perdido en la selva, unas ruinas que nadie conoce, esperándote para convertirte en el hombre más rico del mundo. Y en esta caja está todo. Planos, instrucciones, nombre de los tripulantes que tenés que llevar, todo. Es mi herencia. Y ahora andate. Quiero descansar un poco.
Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Só pro meu, só pro meu amor passar. Mi padre me dijo que confiara en usted, como en él mismo. Tu padre no confiaba en nadie, salvo en mí. Me hice amigo de tu padre hace 30 años solo porque me parecía que estaba tan loco como yo. ¡Qué va! Estaba mucho más. Los dos habíamos venido a hacer fortuna. Un día yo conocí a una polaca, también recién llegada. Bueno, estos no son lugares para estar solo, y menos en aquella época. Nos casamos y pusimos este boliche. Yo no hablaba polaco. Y ella nada de español. Lo llevábamos muy bien. De verdad. Un día se me enfermó. Una de las pocas cosas que le entendí en todo nuestro tiempo juntos fue: me voy a morir. Coño, ¿cómo que te vas a morir? Te cago a golpes antes. La cabrona no me hizo caso y me dejó solo en medio de esta mierda. Me hubiera ido, ¿sabes? De no ser por tu padre que me llenó la cabeza con tesoros escondidos. Yo no te conozco. Ni siquiera sé qué hacías en la ciudad. Pero por la forma en que miras algunas cosas, me haces acordar a tu padre. Hay algo en tu cara que cambia cuando las miras. El barco de tu padre, por ejemplo. Si te está pasando lo que yo pienso, menudo jaleo debes tener adentro, hijo. Cuando el hombre empezó a darse cuenta que había caído en una trampa, ya era tarde. Estaba adentro. El viejo, aunque hacía años que no lo veía, sabía muy bien cómo era su hijo. Sabía que bastaba con ponerlo delante de la puerta. Él solo iba a entrar. Una vez que se reencontró con su hijo, el viejo Pedro pareció abandonarse. Estaba claro que se iba a dejar morir. Pero tardó 3 semanas en hacerlo. Imagine-se as coisas que passavam por la cabeça de Pablo. 3 semanas sem poder fazer nada, mais que pensar e esperar. Nunca supe por que se quedaram os dois esperando 3 semanas. Creio que necessitavam mirar-se por todo o que não se haviam mirado durante tantos anos. Tardaram 3 semanas em despedir-se. A los dois, les esperavam um viaje. El primeiro em salir foi Pedro. Hijo. Este dia o de noche. De día. La mañana. Llévame al barco. Quiero sentir el último sol sobre cubierta.
vez. Antes de morir. Todos nos volvemos maricones. Misiones, 30 de abril de 1943. Mi querida, a pesar del tiempo transcurrido, los extraño mucho. Algo aquí me ha atrapado y... ¿Cuántos hombres allá en la ciudad les gustaría estar en mi lugar ante la posibilidad de una gran aventura? Sin embargo, yo por un momento fui capaz de desperdiciarla. Sé que te hubiera defraudado. Por un lado, a lo largo de estos días he sentido el despertar de mi cuerpo, sin el cual he vivido durante tanto tiempo. Los deseos vuelven a despertarse en mí y presiento que volveré a escribir. Sin embargo, tengo miedo. No miedo a la selva. Miedo a descubrir cuál fue realmente la enfermedad que atrapó a papá y lo mantuvo aquí durante 30 años. Porque sospecho que esa desmesura con que crecen las plantas, con que alumbra el sol, se contagia también a los sentidos. Presiento que en estos climas el hombre está más cerca de la pasión. De la pasión para amar, para matar, para soñar, o para abrazar definitivamente la locura. Nunca hubiera pensado que mi vida, mi futuro, fuera a decidirse ante esta gente que parece estar esperando de mí una respuesta. Pero ¿qué pueden ellos saber de mí? ¿Entender de mí? Me miran sin curiosidad, sin entusiasmo, como si ya lo supieran todo. Hay algo al final del camino de lo cual papá no habló. Y no creo que sea el oro. Hay algo esperando por mí. Solo por mí. Necesito mandar esta carta a Buenos Aires. Dámela. Te la doy a Ramón para que la despache. ¿Tu mujer? No, mi exmujer. Está concurrido el boliche esta noche. Este sábado el boliche es una boite. Thank you.
tango. Hacerte cargo del negocio por un tiempo. ¿Estás triste porque sabes quién soy? Mira, yo estoy con você porque el cuerpo me lo pide, por ninguna otra razón. ¿Entiendes? E assim foi como el hombre perdeu la última oportunidade de volver a sua casa e la ciudad, que devia ser tão cómoda, não? Pero bueno, quem sou eu para juzgar a outro cristiano? E assim como havia derrado escrito el finado Pedro, se empezou a armar la expedición. El primeiro de la lista era Marcos. Mi trabalho é encontrar coisas de valor en ese infierno de la selva. Cuero, pieles, lo que se presente. Su padre, en paz descanse, me habló del viaje. Me interesa. Ahora quiero hacerle una pregunta a usted que va a ser el jefe. Usted no es de la zona. ¿Por qué eligió a los otros? Joao, Teófilo, no sirven para nada. Yo no soy de la zona, pero mi padre sí lo era. Si él los eligió, por algo será. Usted es el que paga, pero yo soy el único profesional. Cuando estemos ahí adentro, usted me va a necesitar a mí más que a nadie. Y apenas nos internemos en la parte brava, ellos van a estorbar más que si llevara a una mujer. Todo empezaba a complicarse. El segundo tripulante fui yo. ¿A dónde es? ¿Es policía?
No, claro. Qué pregunta más tonta. ¿A cuántos mató? No mató a nadie. Yo me entera, se ha pasado más tiempo preso a las dos orillas que libre. Es un viejo... mentiroso y ladrón. No me acuerdo cuando dejé de ser Juan López para ser João Mentira. Pero me hicieron fama de mentiroso. Y eso fue para siempre. Que robé, robé. Que fue ladrón de ganado, sí. Pero mentiroso, no sé. Pero les sigo contando. Porque, todavía, lo mejor no vino. Você não me vai levar, eu sei. Me parece que é perigoso. É perigoso para você que vem da cidade grande, onde tudo se lo hace. E sabe ser você. É o desajuno, sabe ser? E a comida. Você faz a comida na cidade? Hã? E na cidade você se lava a roupa. Se lo fazem tudo. Você não sabe fazer nada. E na selva, quem vai fazer a comida? Ao terceiro dia que começa aquele asqueroso pescado frito, vas a cansar. Y vas a comer cada vez menos, y vas a empezar a adelgazar, y te vas a poner flaco, flaco, tan flaco que vas a morir de hambre. Es sucio, porque nadie va a cuidar de você. Sin vos, no haría el viaje. ¿Qué dice? Sin mí no haría el viaje. Sin mí você no iría, y se perdería el oro. Você está louco. Pablo havia passado a primeira prueba. Não havia hecho caso a Marcos. E se meterem na selva comigo, com Teófilo e com algo muito pior. Uma mulher. Eu, todavia, não entendia muito bem que buscava o homem. Depois, muito depois, lo supe. Pela hora, a mim me parecia que todo se iria ao demônio. Porque faltava conhecer ao terceiro tripulante que havia derrado o finado Pedro para a expedição. Teófilo, era perseguidor de los jesuítas. E aí, para mim, Pablo iba a renunciar à viagem. Y se iba a volver a su edad. En la última etapa dice que es un encantador de pájaros. Lo cual, para nosotros, es una gran ventaja. Por lo menos no hace pozos por todo el hospital. ¿Pozos? ¿Mm? Se ha pasado la vida haciendo pozos en el pueblo. Buscando interconexiones entre túneles jesuíticos. Algunos túneles descubrió. ¿Usted se va a hacer cargo de él? Laureano, ahora que papá murió, confiese que estaba loco. Mira, haz como quieras. Si tú te has arrepentido y quieres irte, estamos a tiempo. Pero no te dejes llevar por las apariencias. En esta zona, menos que en cualquier otro lugar, Teófilo tiene un olfato, un sentido especial para encontrar cosas escondidas, enterradas. Para todo siempre fue un loco. Para tu padre... eso no era lo más importante.
estava visto que nada iba detener al hombre. Pero yo sabía que en algún momento iba ceder. Después de todo, era un hombre de su edad. Pero más duro de lo que yo suponía. O más louco. Toma. Corresponde que los quemes tú. Eran de tu padre. Yo ya los he memorizado. A ti solo no te serviría de nada. Y no quiero que llevemos mapas en el barco. E um dia, de madrugada, soltamos amarras. Como buenos marineiros, todos ocultávamos nossa emoção. Iríamos sempre hacia el norte, tratando de ganhar-lhe ao rio que iba para el sul. Cada um imaginava o regresso a sua maneira. E alguns, como Joe, não sabíamos por que não podíamos imaginar nada. Pablo, queres café? Mira, estes tontos não sabem distinguir entre um borracho e um sediento. Quantos anos tem, João? Muitos. Tanto que a gente que dizem que sou um espírito. Pero não deve faltar-me muito para ir-me. Este inverno, creio que me havia chegado lá a hora. Não podia respirar, sentia algo em arpétio. Então, agarrei um bote e me fui ao lado brasileiro a buscar um médico. Pero, quando estava chegando, pensei. E se me morrera de golpe? Moriria em Brasília. Meu padre era argentino. Minha casa é argentina. Se nunca soube de que lado nasci, pelo menos queria saber de onde me iba a morrer. Assim, que de lá vuelta para lá outra origem. Quando estava por chegar, outra vez me puse a pensar. Minha madre era brasileira. Estava enterrada de aquele lado. Assim, que enfilei de novo para lá a origem brasileira. Aí, me dê conta que mientras havia estado pensando essas coisas, se me havia passado é o dolor. Já não me sentia mal. Então, se me dê. João, la mulher que estás estranhando, não és la muerte. És uma puta. Aí me fui para las casas a buscar una. Permisso. Ningún árbol es el mismo árbol dos veces. Lo único que se está moviendo es el río. Sí. Nosotros no nos movemos. El paisaje tampoco. El motor. Nos estamos quedando sem força. Não nos movemos. Nos movemos. Volvemos a andar. Às vezes, lá tierra se nos venia em cima. Um não podia pensar que iba ia cercando-se cada vez mais, hasta derrar-nos sem rio. E então nos comeriam os bichos. Pero quando parecia que isto iba a passar, el rio volvia a ensanchar-se. Lo que nunca derrava de hacer el cabrón era tirar para el sul. Quanto falta según sus mapas? Não sei. Já deveríamos haber encontrado um desvio. O los mapas estaban mal, o estuvimos sin movernos más tiempo del que creíamos.
El rio seguia empurrando-nos para o sul, cada vez com mais força. Nos metimos em um desvio, quando uma estranha niebla nos empezou a rodear. Creio que estuvimos 3 dias imobilizados, quase sem ver-nos. O que é esse ruído? Parece as campanas de uma igreja. Uma igreja no meio da selva? Não sei. Toma esta porqueria. Não creia haver bebido tanto. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante só pro meu amor passar. Ao segundo dia, Teófilo dijo que em alguma parte da viagem havíamos muerto. E que logo que nos rodeava não era niebla, sim uma nube. Seguramente devíamos quedar-nos aí, hasta que nos foi lá chamando uno a uno. Porque isso não parecia nem el infierno, nem el purgatório, e muito menos el cielo. Assim que solo seria uma sala de espera. Se isso era certo, para quando me chamaram a mim, eu devia estar bem borracho. Uma manhã, ao despertar, volvimos a ver-nos as caras. Pudimos ver outra vez el barco. E como la tierra seguia aí, volvimos a navegar. Pero era peligro de não chegar a nenhuma parte e seguia. Pablo resistia. Hubo que tirar mais coisas, pero Pablo resistia. Aunque sabia que entonces como nunca, depender de los outros para sobreviver. E isso, a qualquer lhe aumenta o medo. Quando passamos navegando mais dias de los calculados, o espanhol divisou o lugar onde devíamos desembarcar. E aí, demais, seguiríamos em los botes selva dentro, hasta encontrar a nova escala, marcada em los mapas que solamente ela espanhol conhecia. Parece amigo, hay ojos mirándonos. Son pájaros.
Ao dia seguinte, empezamos a caminhar selva dentro. Lo que buscávamos, segundo el espanhol, não podia estar muito lejos. Pero tampouco ela estava seguro. Parece que estuviéramos solos, pero ahí están los condenados. Esperando la menor distracción, disfrazados para no dejarnos más que los huesos. Insectos que lo vuelven a uno loco. Arañas que lo adormecen. Víboras que lo matan. Jaguaretes que comienzan a despedazarlo. Pájaros que se llevan los ojos. Hormigas que desmeruzan los huesos hasta no dejar de uno el menor rastro. Vaya momento que eligió para ponerse apocalíptico. Debemos haber muerto seguro y nos acercamos al purgatorio. Entonces sigamos, porque el purgatorio debe ser mejor que este infierno en el cual estamos metidos. Lo peor no era caminar en medio de este infierno, mientras hubiera luz. Lo peor era que llegara la noche. Yo pensaba, ¿para qué hacer un viaje tan largo solo para hacer la comida de algún jacuareté? Quando podia haber-me muerto tão tranquilo em minha casa, cerca del rio. Pero bueno, solo Deus sabe por que eu me havia metido em isto. Foi então quando... Habíamos dejado la civilización. Pero no por eso teníamos que vivir como indios. Así que lo primero que hicimos fue prepararnos para vivir dignamente. Nadie sabía cuánto tiempo deberíamos quedarnos en ese lugar. Mañana empezaremos la búsqueda. Pero además debemos organizarnos para cazar.
La comida que podemos salvar solo va a alcanzar para un par de días. ¿Por qué tenemos que dormir así, colgados y lejos usted de mí? ¿Por la llarará? ¿Llarará? Prefiero morir picada por una llarará. Que puede la selva. ¿Quién iba a decir que yo algún día tendría envidia de alguien que la tuviera esa? Si solo es envidia, está bien. Pero si piensas algo más, te meto un balazo entre los ojos. No me gusta cómo estamos buscando. Sin un plan podemos pasarnos la vida sin encontrar nada. Hay que esperar. Yo voy a tener la revelación en sueños, pero no puedo decir cuándo. Yo creo que deberíamos organizar una expedición y buscar selva adentro. Ten paciencia. Nadie te dijo que esto fuera fácil.
Mañana seguiremos buscando. Mañana, cuando no hayamos encontrado nada, usted me dirá lo mismo. ¿Cuántas veces me dirá lo mismo mientras nos vamos quedando sin alimentos y sin combustibles para los faroles? Yo vine a buscar oro porque usted me dijo que sabía dónde estaba. No vine a desenterrar esqueletos. ¿Qué vamos a hacer con él si no aparece nada en los próximos días? No sé. Yo comenzaba a pensar que Teófilo tenía razón. Habíamos muerto en alguna parte del viaje. Lo que no alcanzaba a comprender era porque habíamos desembocado en el paraíso, cuando casi ninguno de nosotros había sido en vida un virtuoso. Pero ahí estábamos. Como no había relojes, nadie notaba que estábamos retrocediendo en el tiempo. En lugar del ouro, aparecían herramientas viejas con las que yo labraba la tierra. Tinajas, tijeras, cuchillos, cosas con las que poco a poco íbamos viviendo, como devía serlo el hombre, hace 300 años. Yo recorría a los frutos que el Señor mandaba para alimentarnos. Pablo, después de mucho tiempo, había vuelto a escribir. Yo a veces me preguntaba cuál sería la gracia de vivir así, en una choza. Pero claro, Iracema era medio india. Sabía mucho de hierbas mágicas. Y ahí, para mí, estaba la explicación de por qué él se quedaba. Él ya conocía los frutos de Guavirá. En la época de la conquista, las indias daban esos frutos a los españoles. Entonces ellos, poco a poco, iban perdiendo la memoria. Se olvidaban de dónde habían venido y de las cosas que habían dejado. E se quedavam com ellos. Queria ver-me, Laureano. Sim, sí, passa. Siéntate. Iracema, eu não te conozco demasiado. Pero de uma coisa estou seguro. Para ti este viaje quizás sea más importante que para cualquiera de nosotros. Si nos volviéramos ahora, tú serías la que más perdería. Mira cómo es la vida. Porque creo que a ti el oro te importa poco. El caso es que el oro no aparece. Y a esta altura es posible que aquí no haya más oro que esas pocas monedas que encontramos. ¿Sabes lo que esto significa? Volver. Sí, pero yo no quiero volver. Creo que aquí podemos ser todos muy felices si nos organizamos un poco. Mira. ¿Qué es? Una ciudad. Los planos para convertir estas ruinas en un pueblo, lejos de los lugares y las cosas que nos impiden ser felices. Você está falando de quedarse acá para siempre. Sí. Tú irías con Joao a buscar mujeres para formar familias, amigas o conocidas tuyas. Se les daría una parte de lo que se encuentre y una vida mejor. ¿Pablo sabe de esto? No, todavía no. ¿Usted cree que él se quedará acá? Mientras te tenga a ti y tenga papel para escribir. Creo que sí. ¿Y los otros? De Marcos me ocupo yo. Joao y Teófilo no tienen opción. ¿Por
qué me cuenta esto a mí? Porque tú eres la única que ya ha encontrado el oro. Pero algo me dice que si te vuelves con él, lo perderías. Aquí no habrá impuestos, ni policías, ni manicomios, ni agencias de publicidad. ¿Puedo ser el párroco del pueblo? Sí, hombre. Puedes ser lo que quieras. ¿Y si quisiera con el tiempo? ¿Me dejarías ser papa? Sí, hijo. Y el día que quieras que te crucifiquemos, te crucificamos. Creo que con la llegada de las mujeres aparecerán los problemas. Quiero decir, va a haber que cuidar la moral y esas cosas, ¿no? Creo que me van a necesitar. Acepto. ¿Aceptas qué? Te quedas. Joe, se aguantei hasta ahora. E se morreres, ah, me quedo. É. Pablo, seguiremos buscando el tesoro como lo pidió tu padre. Pero no tienes la obligación de quedarte. Hasta ahora siempre he dejado las cosas a mitad de camino. Esta vez voy a intentar llegar al final. Me quedo. Solo faltas tú. Si esto significa que acá se acabó la expedición que venía a buscar oro, usted tiene que darme los 30 millones como habíamos convenido. Porque el oro no apareció. Si la expedición se hubiera acabado, ¿a qué nos quedaríamos? Eso me pregunto. ¿Para qué nos vamos a quedar? Marcos, seguiremos buscando. Ese fue el convenio. Por lo menos un tiempo más. ¿Qué dices? No tengo opción, Laureano. Voy a esperar un tiempo más porque yo vivo de esto. Pero no me considero un habitante de su ciudad. Como habíamos quedado, Jô foi com Iracema. E ela falou com algumas de suas amigas. Então, volvimos com o barco cargado de mulheres. Depois disso, Jô sabia que podia morrer-me sem pedir nada mais. Jô pensava, se a hora se largar a chover e não parara nunca e se acabar o mundo, só nos salvaríamos nós outros. Pero essa vez, não houve um solo dia de tormenta. A los 27 dias del mes de março, ou 29, según Joao, que acaba de chegar de la civilização, se labra este acta complementaria de la Fundación de Puerto Paraíso por mí, don Laureano Menem, con el arribo de quienes completarán la primera población. A los ya nombrados en el acta original se agregan doña María González, de 26 años, soltera, ama de casa. Doña Inés Moraes, de 27, soltera, ama de casa. Doña Florinda Méndez, 23, viuda, ama de casa. Y doña Rosa Fernández, soltera de 30 años e igual profesión que las anteriores. Se consigna asimismo el arribo a estas tierras de las primeras gallinas, una cabra y una pareja de cerdos. Hasta tanto se establezca la forma en que dichas damas integrarán las primeras... Ahora que Satán ha llegado, todo será distinto. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Ven.
Yo no quise que viniera nadie. No pedí a nadie. Váyase. Está bien, si quiere quedarse, quédese. Pero hablemos. Solo hablemos, ¿eh? Yo no quiero nada más. Menino, yo hice el viaje porque había cuatro hombres. Usted es el cuarto. Yo soy la cuarta mujer. Yo encontro a usted bien parecido. No hay cuatro hombres. Hay tres. Yo no pedí nada. Yo no acredito que usted no sea un hombre. Deja dar una miradita. No, no. No, no, no. Teófilo, Teófilo, ven aquí, meu amor. No tema, você é un hombre, eu sou una mujer, eso es todo. Teófilo, Teófilo, o demonio no tem isto que eu tenho para você, Teófilo. Teófilo. Dios mío. Gracias por sacarme del boliche. Laureano. Laureano. Teófilo se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? ¿A dónde? No, no está en ninguna parte. Nadie lo vio desde la noche. Se habrá metido por la selva. Si se metió en la selva, ya no debe quedar de Teófilo ni la flauta. ¡Laureano! Es un túnel muy largo. No se ve el final. Si ustedes quieren, métanse. Debe haber varias víboras esperando a alguno que siga a ese loco. Esperemos. Quizá vuelva. O calor nos estava volviendo loucos a todos. E pouco a pouco, sem dar-nos cuenta, nos íbamos quedando quietos, haciendo cada vez menos coisas. Jô, me passava o dia de guarda, como se algo ou alguém pudiera atacar-nos em qualquer momento. Esta é a cidade que João prometeu? É uma merda. Me fui de un pueblo para vivir en una favela. Marcos, yo no aguanto más. Llévame de aquí. El calor reventó la lapicera. Hace días que no escribe, Pablo. Y hace días que se olvidó de su mujer. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Mire, hable usted con él, porque yo le voy a meter un tiro entre los ojos. ¿Qué pasa? Laureano se ha vuelto totalmente loco. Fui a preguntarle qué pensaba hacer. Hay que esperar, me dijo. ¿Esperar qué? Si sabemos que acá no hay oro. Mire, hable con él, Pablo. Convénzalo. O esto va a terminar mal. Laureano. Pasa. No me digas nada. Lo sé todo. Pero no me importa. Mira. Mira lo que inventé. Después hablan de los gallegos. Siéntate.
¿Sabes cómo llegó el primer hombre hasta aquí? Viajando por tierra, desde la Florida. ¡Sí, hombre! Desde Estados Unidos, a caballo. Y nosotros en lancha, sin salvajes que nos hostiguen, no somos capaces de sobrevivir ni de descubrir una mierda. Pero ya el boliche no vuelvo, ¿eh? Un poco de grandeza para morir si no se la ha tenido para vivir, carajo. ¿Dónde viste un conquistador que termine sirviendo a las mesas de un boliche inmundo? Juntando plata para pagar los impuestos. La luz. Mira, te voy a confesar una cosa. Y no es un cuento de gallegos. Yo jamás entendí la luz eléctrica, ni la radio, ni la televisión. Sin embargo, me he pasado la vida juntando plata para pagar la cuenta de la electricidad. No es una historia triste. Mierda. Si yo entiendo más esta oscuridad que la luz eléctrica. ¿Qué piensa hacer, Laureano? Un hombre no puede vivir solo para pagar la cuenta de la luz. Un hombre necesita sueños para vivir y para morirse. Disculpa que te dé esta lata, pero así terminamos todos los que no fuimos capaces de amar con cojones. Tu padre por lo menos te tenía a ti, pero fue a morirse como un infeliz sin haberte visto crecer. ¿Y todo por qué? Porque no tuvo cojones para quedarse donde debía, aunque tuviera que pagar la cuenta de la luz. ¿Qué mierda hago yo en la selva, me quiere decir? Hace 3 siglos, con casco y con espada, hubiera sido un conquistador. Ahora, con casco y con espada, soy un gallego loco. No, sí lo sé. Vinimos a buscar un tesoro. Aquí no hay nada. La aventura se terminó. Hay que volver. Sí, hijo. Hay que volver. Pero, ¿sabes a dónde quisiera volver? A la casa de mi madre. A merendar con ella. Entonces el mundo se acababa cuando no había que comer. Pero yo sabía quién era. Coño. Sabía quién era. Thank you.
Teófilo tinha razão. Volviam a echar-nos del paraíso. Choviu durante 13 dias. Isto enlouqueceu mais a los homens. Marcos crejou que, por fim, havia encontrado o lugar onde se ocultava el ouro. E degojou a 5 santos e 3 ángeles. Laureano não se animou a matar. Então vocês entendiam qual era a diferença entre um boliteiro e um conquistador. ¿Qué pasó? Me despertaron los disparos. La cabrona que estaba conmigo se llevó el arma. ¡Ah! Estoy herido. ¿Qué pasó? Marcos se llevó las mujeres y las armas. Quise detenerle y él me disparó. No creí que fuera capaz. Maldito. Hijo del diablo. Um dia eu o encontrarei. Juro. Uma preta que está aí olhando. Debi matá-lo. Debi matá-lo. Era minha última oportunidade. Era minha última oportunidade. Tú habrás sido lo único real de este viaje. Vaya suerte que tuvo el cabrón. No entiendo, Laureano. ¿Usted quiere que nos quedemos con el bar? Sí, hija. Yo no tengo a nadie. Hagan con él lo que quieran. Qué picado está el mar. Diles que me despierten cuando comience a ver pájaros sobrevolando. Quiero ser el primero en ver esas tierras. Déjeme aqui. Não quero morrer em uma cama. Esta vez, a mulher que estranho não é uma puta. Andá lá dele espanhol. E fia-se no liquidou uma boteja de canha que ela tinha por aí escondida. Por que não vine com nós? Podemos levá-lo. Não. Moriria igual
tendría que soportar la viaje. No. Me hubiera gustado de haber tenido um hijo e que ela estuviera mirando-me como me está mirando agora. Graças. Tanto tempo juntos. E nunca lhe perguntei por papá. Estava louco. Não. ¿Cómo era? ¿Igual que usted? Tu padre. Tu padre era como yo. Pero también como el español. Tenía cosas de Marcos y algo de Teófilo. El Pijo creo que nos juntó. Solo para que su hijo supiera como era su padre. Ahora lo sabes. Él no tendría tiempo de explicártelo. ¿Y ella? Ella debía estar en los planes de tu otro padre. Ahora, váyanse. Cuando oscurezca será peor. Váyanse. Yo cerré los ojos. Había muerto. No sé cuánto tiempo después de muerto, noté que me estaba agindo al cielo. Me pareció demasiado premio para mi vida. Pero no tenía ganas ni fuerzas para reclamar. Así que dejé que fuera lo que Dios quisiera. Ressuscitei no hospital de Oberá. Me haviam rescatado. Porque Iracema e Pablo não encontraram El Rio.
puedo ser otro de la noche a la mañana. Tengo cosas que arreglar en la ciudad. Antes de quedarme con vos aquí, para siempre. Necesito arreglar esas cosas. Voy a traer mis discos, mis libros, mi equipo de sonido. Te voy a hacer escuchar músicas que jamás oíste. Voy a vender el auto y el departamento. Y con ese dinero arreglaremos el negocio. O tomaremos a alguien para que vos no tengas que trabajar. O nos podemos ir a un pueblo más grande. ¿Entendés? Sí. Iracema não era mulher de quedar-se assim nomás, não. Escondiu na carta e lá rogou, e no último momento, como uma apunhalada. Vou ter um erro tuyo. Fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante só pro meu amor passar. Eu me fui a viver com Eja, com uma sola pierna. Não era muita a ajuda que podia dar-lhe em Herbar. Era algo, és algo. Mientras tanto, solo pensava em duas coisas. Em que esse ninho que iba a nascer nunca se arrependiera deste abuelo que lhe daria o destino. E em encontrar-me com Marcos. Sabia que em algum momento iria ao pueblo. E foi. Me debiu na pierna. La gente foi buena comigo. Depois de tudo, havia sido em defesa própria. Um tempo depois, pero em defesa própria, pude cumprir a condena aqui. É o primeiro dia que me deixaram sair. Foi o dia que nasceu Pablito. 3,5 kg. Argentino. De padre desconhecido, porque assim lo anotou Iracema, de bronca. A hora aos domingos me deram salir e vamos nós três a passear. De Pablo, nunca supe nada mais. Tampouco Eja. Não era homem malo. Era a mim. Sempre me pareceu que estava urgendo o diálogo. Não, não. Ah. Quando penso nela, me dá lástima. Deve estar já muito solo. E Jô,
Graças a ela, tive por primeira vez uma família. E supe que era imortal. Empiezo a reconocer com tristeza que pertenezco a outra parte. Que aquel paraíso não foi hecho para mim. Me perderé los sabores dulces que destila esa parte del mundo. Me perderé la tibieza de una mujer para la que yo venía de un lugar tan remoto que no podía entender que estuviera a solo 2 horas de donde ella estaba. Nací entre 2 mundos. Pero presiento que todo cuanto puedo llegar a saber, a ser, es a partir de ese que parece empezar allí. Deberé encontrar mi forma de entrar en él. Mas al sur hace tanto frío.